En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con cada uno de nosotros. Bienvenidos, hermanos, en este día que celebramos la feliz Natividad de la Siempre Virgen María. Nos alegramos por este don de la vida de la Madre del Salvador y Madre nuestra. Vamos a hacer esta intención en honor a la Santísima Virgen Purísima, intención de la cuadrilla de 14 apostolados franciscanos al Cura Tadeo, y también por todos los fieles devotos de Nuestra Señora. Arrepentidos decimos todos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone los pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Piedad, Señor, ten piedad.
concede, Señor, a tus servidores el don de la gracia del cielo, para que cuantos hemos recibido la misericordia, mi alma gozará con tu salvación. María, obra maestra del Eterno Padre, entra en nuestra historia y vive como una más entre nosotros. Por su humildad, ella se convierte en el arca de la nueva alianza, portadora ya no de la ley divina, sino del mismo Dios que trae la salvación a su pueblo. Hermanos y hermanas, nos ponemos de pie para escuchar la buena nueva y cantemos el aleluya. Dichosa eres, Santa Virgen María, y muy digna de toda alabanza, porque de ti salió el sol de justicia, Cristo nuestro Señor. La veneración de Jesús fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y lo quería de la Virgen concebirá y dará
Muy buenas noches, estimados hermanos. Paz y bien. Paz y bien. 8 de septiembre. A pocos días de celebrar la primavera en el hemisferio sur, donde una vez más se visten de colores las praderas, donde una vez más cantan también las aves al Creador. En este contexto, donde el sol brilla más, la Santa Madre Iglesia, desde hace mucho tiempo, celebra el feliz nacimiento de la Madre del Redentor, la Madre nuestra, Madre de la Iglesia, Madre de los Mesías. Y es un motivo de gozo para nosotros, para que celebramos a la mamá, a la Madre de todos. Y es una oportunidad para unirnos a la dicha de Joaquín y Ana, los abuelitos del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra Señora supo ser una gran madre precisamente bajo los cuidados y atenciones de Ana. Ella le enseñó precisamente con detalle en este calor de hogar, en este trato entre Joaquín y Ana, de cómo ella, en adelante, también tendría que explicar en su corazón estos tratos también con José y también la compañía del Señor. Una vez más se comprueba de que la casa es también un lugar de amor, un aprendizaje de amor. Hoy estamos muy agradecidos al Señor por habernos permitido tener una madre. Por ella podremos decir al Señor gracias por ella. Y eso también es motivo para que cada uno de nosotros, al celebrar la Natividad de Nuestra Señora, elevemos al Señor como primer pensamiento nuestra gratitud por la vida. La vida es una bendición. Ciertamente lo es. Porque antes de venir al mundo, antes de que nuestros ojos contemplaran los primeros rayos de este mundo, Dios en su infinita bondad nos otorgó una bendita alma y nos dio a nuestro cuerpo y venimos a este mundo. Y cuando también partamos de este mundo, devolveremos el alma a Dios y le pondremos en sus manos. De Él venimos y a Él vamos. Por eso que la vida es un don, es un regalo. Y por ello, nuestra infinita gracias al Señor también, porque nos otorga también esta bendición de que nuestro corazón late con este aliento que proviene también del Padre Eterno. En segundo momento, caer en cuenta, hermanos, de que toda la vida tiene también un propósito, un sentido. No hay vida que esté sobrada. Tengamos en cuenta esto. No hay vida que esté de más. Cuidado con esos pensamientos a veces tan absurdos que pueden ahí confundirse indicándonos de que mi vida, nuestra vida, tu vida, simplemente es una desgracia. Es un aliento que proviene de Dios y tu vida también tiene un propósito que en la oración y el discernimiento tenemos que encontrar para que el Señor nos ha creado. Siempre haciendo esta pregunta: ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Cuál es tu voluntad para nuestra vida? Por ello, para escuchar a Dios tenemos que callar los ruidos de afuera. Y tenemos que, en este latido nuestro, en esta respiración nuestra, discernir qué es lo que sugiere el Espíritu para nuestra vida y también para la familia. En tercer momento, hermanos, a contemplar aquí a Nuestra Señora, muy niña, muy frágil, con sus ojos vivos, con sus ojos claros, con estas pequeñas manos, en esta infancia de la Señora, recordemos también de que al contemplarla hay ternura en nuestro ser, que todos nosotros tenemos esa bendición de sentir en el corazón esa ternura,
que quizá con los afanes de la vida a veces el corazón se endurece, que quizá tal vez por las circunstancias de la vida nuestro corazón se vuelve piedra. Pero contemplar a la Niña María en esta noche, pues caemos en cuenta que sus pequeñas manos son tan poderosas que nos conmueven y también provocan que esta carne, que este corazón de piedra sea de carne y sienta más. A contemplar a la Niña María, pues vemos que ella está ahí, con estas manos pequeñas, atentas a abrazarnos, atentos a que la sintamos en nuestro ser, en nuestro interior, y dejemos que este amor de madre también nos bendiga. Hoy es un día de fiesta. A lo largo de nuestra querida iglesia, vemos de cómo esta devoción, la vocación de Nuestra Señora de la Natividad va creciendo. Nuestros pueblos muy sencillos en el de nuestro querido Perú, somos testigos de cómo esta devoción ahí espontáneamente va creciendo. Porque el amor de los hijos a la madre también se mueve en esta libertad de gratitud y de reconocimiento. Esa Navidad Mariana, propiamente dicho. Y hoy es momento para decirle a nuestra mamita feliz día. Gracias por existir, gracias por tu corazón, gracias por ser la madre del Salvador. Infinitas gracias también al Señor por los benditos padres de María, Joaquín y Ana, que no deben quedar ahí en el olvido. Al contrario, siempre debemos agradecerles también porque nuestra madre aprendió de ellos también. En ellos, en los abuelitos de nuestro Señor, también nuestra gratitud a todos aquellos que también en este tiempo cuida y atiende a estas Marías pequeñas que hay en la casa, con buen ejemplo, con su cuidado, con su preocupación, hablando del Señor, cultivando en ellas la virtud de la pureza, porque hoy en día también hace falta muchas almas, muchos familias. Hace falta familia. En tiempos de la pospandemia, una vez más caemos en la cuenta de que el amor de familia nos hace tanto bien. El amor que tú tienes a tus hijos sana corazones. El amor que tú tienes a tus niños también van a ser de ellos ciudadanos del cielo. Y hermanos, ya hay que adelantar el cielo. Ya tenemos que adelantar el cielo. Vivir como ya ciudadanos del cielo. Obviamente, en la escuela franciscana se nos sugiere pregonar que somos hermanos los unos con los otros. Pero también la intuición de Beato Luis Escoto, caer en cuenta también de que la pureza es también parte de la vida. De esa pureza de intención, de la mirada, del corazón, de esa pureza del pensamiento, tiene que hoy en día ser parte de nuestros tratos, dejar a un lado las oscuras intenciones, los siniestros cálculos y caminar ahí en la transparencia de nuestro ser, siendo también, podríamos decir así, oportunos en el trato y oportunos también con el prójimo. Estamos a pocos días a celebrar también la feliz impresión de las llagas de nuestro Padre San Francisco. Es la semana que viene. Después del 14 de septiembre, día de la exaltación de la Santísima Cruz, nuestro Padre San Francisco también lo celebraremos con entusiasmo, porque él también tiene un amor muy profundo a la Santísima Virgen María. Hoy es un día hermoso. Hoy nos tenemos que alegrar. Hoy nos tenemos que abrazar, porque el motivo de nuestra esperanza ha nacido y se queda para siempre. Y esto debemos guardarlo muy bien, porque hay una madre que te quiere, que nos ama, y eso debe ser también un movimiento tan poderoso llevarlo a nuestros interiores para que nosotros andemos por el mundo de la vida reconociendo de que somos amados, y eso es valioso. Que el amor de la Virgen María siempre nos acompañe. Hoy le decimos a nuestra madre un feliz cumpleaños. De aquí a la eternidad, de aquí en el cielo, ella rodeada de los serafines y los arcángeles, entonándole precisamente sus gozos por ser la madre Salvador. Y aquí nosotros en este mundo temporal, futuros ciudadanos del cielo, también nuestro propio entusiasmo.
tu siempre decimos gracias por existir y feliz cumpleaños. Por ello, todos hermanos, les invito a unirnos a un solo sentir y decir todos juntos, feliz cumpleaños, mamita. Todos juntos. Feliz cumpleaños, mamita. Un aplauso. A cada petición contestaremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Por el Santo Padre, obispos y sacerdotes y diáconos, para que sea asistido por la maternal intercesión de la Virgen Santísima y que por el misterio del nacimiento de Nuestra Señora se vea libre de las acechanzas de los enemigos de la verdad, les concedas un corazón como el de tu Hijo, el buen pastor, y sepan guiar y confirmar a sus hermanos en la fe. Roguemos al Señor. Por nuestros gobernantes, para que los anime siempre el espíritu de servicio y promuevan los valores auténticos en la búsqueda del bien común y trabajen incansablemente por la paz y la justicia y por el crecimiento del espíritu generoso y solidario. Roguemos al Señor. Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Con tus hermanos enfermos y ancianos en el país, por la recuperación.
alcance las benditas almas de Ángel Pérez Vargas, Rubén Lazo Sevillano, Luis María Pablo de Guerrero, Félix López Sotomayor, Guillermina Rodríguez, Nicolás Rojas, Manuela Gutiérrez, Zoida, Melopana Valdomar, para Yacel Bonillas Rodríguez, para Jorge Cristóbal Sorbetín, y también por Jorge Arturo Bolaños, y todos los frutos de la hermandad de la gente de Chapo y las benditas almas del Purgador. Con todo ello, nos unimos al Señor. Interceda por nosotros. Escucha, Señor Todopoderoso, y eterno las oraciones de tu pueblo, y venera en el amor de la simiente de la madre de tu Hijo. Derrama por su intercesión sobre nosotros los dones de tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Llegamos a la segunda parte de nuestra celebración, la liturgia de la Iglesia. Señor, depositamos sobre tu altar estos dones que ofrecemos en honor a la natividad de nuestra Madre la Virgen María. Vino, recibe el pan y esta ofrenda, recordando así la sangre de tu sacrificio, signo de amor y misericordia por nosotros tus hijos. Pan, con esta ofrenda queremos conmemorar nuestra entrega corporal, esto de que somos una iglesia y continuamos por Cristo. Oh,
sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. A celebrar con gozo el nacimiento de la bienaventurada Virgen María, te presentamos, Señor, nuestros dones y te suplicamos que nos auxilie la vanidad de tu Hijo, que se invitó a encarnarse de la misma Virgen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con nosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en esta festividad de Santa María Siempre Virgen, en que celebramos su feliz nacimiento. Porque ella concibió al único Hijo por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de su virginidad, derramó sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo nuestro Señor. Por él, los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Los cielos y virtudes de los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente el himno de tu gloria. Será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de nuestros pecados.
Este es el sacramento de nuestra fe. Pasemos, Padre, a celebrar ahora en memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos Castillo y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalo a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Ya les mereces barbas, contempla su semillante. Luz María Pablo de Guerrero, Félix López Sotomayor, Guillermina Rodríguez, Nicolás Rojas, Manuela Gutiérrez, Soyna Alpada de Guadalupán, Fray José Rodríguez Rodríguez, Rey Jorge Cristóbal Sotomayor, difuntos de Hermandad y de Chat y Bendiciones Santas. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, invítanos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los santos, San Francisco de Asís, San Antonio de Padua, San Francisco Solano, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En este feliz día del nacimiento de la Madre, nuestra Madre, nos unimos en oración y oramos también por todas las madres. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudada por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo a mi Padre. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, concédete la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz, Señor, esté siempre con nosotros. Y con tu espíritu. En el día del nacimiento de nuestra Madre, danos el saludo de la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado. Dichosos nosotros los llamados a la cena del Señor. Thank you.
suave, discreta y escondida, llega María a nuestra tierra. Virgen y Madre prometida, la luz del Hijo la rodea, por él es bella sin medida, y no hay bondad entre los hombres que pueda hacerle parecer. Suba al Señor cual blanca nube esta alabanza ofrecida. A Dios bendito, bendícenos, por la que fue la bendecida. Amén. Amén. Antes de nuestra última oración, quiero hacerles presente los saludos del Padre Guardián Rey Rodolfo, expresándoles nuestra gran vuelva así en esta generosidad de asistir a este Eucaristía a la Santísima Virgen María en su feliz santidad. Permita al Señor, de mi poderosa intercesión a nuestra mamita, que nos conceda salud, para que el siguiente año, el 2023, lo celebremos también ya en el contexto de la familia, con más gozo y naturalmente también con mayor alegría. Oremos. Que se alegre mi iglesia, Señor, fortalecida con los santos sacramentos, y se goce en el nacimiento de la bienaventurada Virgen María, que fue para todo el mundo esperanza y aurora de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Ahora, hermanos, en este feliz día vamos a recibir la bendición. Bendición que llevamos a nuestra familia. Y con mucho respeto y temor de Dios, vamos a inclinar la cabeza y a cada invocación con fe firme decimos amén. Dios, que en su providencia amorosa quiso salvar al bien humano por el fruto bendito del seno de la Virgen María, descolme de sus bendiciones. Amén. Amén. Que nos acompañe siempre la protección de la Virgen, por quien ha recibido al autor de la vida. Amén. Amén. Y a todos ustedes, reunidos hoy para celebrar con devoción la Natividad de Nuestra Señora, el Señor les conceda la alegría del Espíritu y los bienes de su reino. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Amén. Luego de la proclamación del pasaporte de San Martín, vamos a invitar a una niña, también una hermana mayor, en ese encuentro de generaciones, para juntos también soplar la tormenta en honor a la Santísima Virgen María y acompañarla también con nuestra. Toda por gracia es María.
Yeah.
para nuestra querida madre. ¡Buenas tardes! Para la Virgen de Chavi y también para la Virgen María. Sí, señor. Mi hermano presidente, que el cielo te regala.
la madre siempre lo bendiga, que le dé un feliz retorno a sus hogares, que permita que sus enfermos puedan sanarse, que permita que los que están arriba puedan descansar con la gracia de Dios, y que a ustedes siempre les dé esa fortaleza y esa devoción para seguir continuando a profesar nuestra fe. Agradecidos infinitamente, que tengan buenas noches en este pequeño homenaje que le hemos hecho a nuestra madre Sofía. Muchas gracias. Y María Chiaguirres de Guanajuato de Salamanca se va despidiendo con mucho amor y cariño.